Guadalupe Ocotán es una de las principales comunidades pertenecientes al pueblo huichol, conocido también como Virrárica. Se ubica al sureste del estado de Nayarit. La cabecera de la comunidad se llama en huichol Ratzitzarie, que significa lugar donde brota la palabra. Su población cuenta con menos de 1,000 habitantes, es mayoritariamente indígena y se dedica de forma primordial a la agricultura. Y llegué aquí a esta misión el 63, el 9 de enero del 63. Estaba muy separado, muy lejos de las ciudades. No había comunicación, absolutamente nada, nada más el puro avión, pero no llegaba seguido, por allá cuando lo pedían, nada más. No había caminos, todo caminamos en remuda. Aquí era su centro cultural, se reunían en las fiestas. Tienen su caligüey aquí anexo, aquí cerquitas, y ahí aquí venían a hacer sus fiestas de sus costumbres. La cosmovisión del grupo Virrárica conserva muchas tradiciones. Entre las más importantes están los rituales que se realizan en los lugares sagrados donde habitan los dioses. Bueno, la fiesta se lleva a cabo en este periodo después de la temporada de lluvia para agradecer a los dioses por su benevolencia de las lluvias sobre las cosechas. Aquí da inicio y termina un año con el inicio pues del agua. Nosotros, la cultura huichol, nos regimos pues por el ciclo agrícola. Entonces, inicia un nuevo año con el periodo de lluvias. Durante los meses de septiembre a noviembre, al finalizar la temporada de lluvias, se realizan dos ceremonias, una a continuación de la otra. La primera, la fiesta de los primeros frutos, es una ceremonia dedicada al maíz común y corriente, en la que participan los niños pequeños de la comunidad. También se le conoce con el nombre de Yuimacuarra, o fiesta del tambor. La segunda es la fiesta del elote, dedicada al maíz de los cinco colores sagrados. Se le denomina también Tateineirra, o danza de nuestra madre. Se hacen los preparativos en la tarde para llevar a cabo esta fiesta. Para antes, desde luego que tienen que cocer el tejuino, que es pues una bebida de maíz netamente. También nos dan tejuino. Yo tomé tejuino. Algunos me dan, cuando en un vasito chiquito me dan. Ella ahí se lo toma. En un vasito, sí. A veces. Con una copita, a veces grande. Yo me lo tomé. Pues esto simplemente es como empiezo, como hacían los preparativos. Pues ya el tejuino dura sus 24 horas casi para que se ponga. Y ya de ahí estando, ya creo 24 horas, ya sigue, pues el tejuino ya se va a poner a fermentar. Yo me llamo José Zamora Rentería, aquí vivo en Guadalupe, Ocotán. Soy maracame para curar personal, pues. El viernes vamos a tener la fiesta del tambor. Vamos a tener el gusto nomás de cantar para ir a Viricota. ¡Besa! Como un gallero hace tiempo, tú te acuerdas. ¡Elote!
¿Qué? Hacen la fiesta ya con Brisa, ¿verdad que ya lo hicieron con ustedes? Ah, ya que sonajien van a comer elotes, ¿verdad? Ahorita no pueden comer los que no han sonajeado todavía, ¿no? Que ayer llegó con esa idea la niña, me dijo que su mamá estaba haciendo tejuino. Y a mí me pareció interesante. Y como los demás también se interesaron en lo mismo y de que habían vivido lo mismo y eso comentaban, yo les dije que íbamos a investigar más sobre eso, que era pues muy importante, pues porque es parte de nuestra cultura. En Guadalupe existen varias escuelas: un centro preescolar bilingüe, una escuela primaria bilingüe, una secundaria técnica y un albergue. Los cuatro pertenecen al gobierno. Por otro lado, se cuenta con una escuela particular católica adscrita a una misión. En estas escuelas, sobre todo en la católica, se aprenden los contenidos de la cultura nacional y el idioma español en mayor proporción que el huichol. En cambio, mediante la educación familiar, se aprenden los valores de la cultura birrárica. Los niños conocen la geografía ritual del grupo a través de las prácticas de las propias tradiciones, y en este caso, mediante la participación en la ceremonia del tambor, a través del vuelo mágico realizado a Vidicuta, la tierra sagrada del peyote. Es así como los niños aprenden a ser huicholes. Así, porque con este... ¡Falta un niño! ¡Ah! Un niño que esté sonajeando, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer un niño. ¿Que sea un niño o una niña? ¡Una niña! Entonces esta niña va a estar... ¿Qué va a estar haciendo? Sonajeando. Sonajeando. ¿Pero sí sonajean? Sí. Pero se levantan muchos niños y dejan su sonaja y se van. Por eso sonajean, para que vayan allá con los dioses, ¿verdad? Es por ejemplo, nosotros también, cada año también con nosotros hacemos fiesta también para que llueva, para que no falte el agua. Viene el río, el revetor, para no caer el tapón, no van a salir tan o tan fuerte, reto, no. Reto el cuyo, no. No para que no haya un panubillo, no en la tierra. Como lo recibe la tierra, porque también la tierra... Todo come, todo le damos, tejuino, chocolate, velas, pescado, así, para que produzca lo que sembramos, de maíz. Aquí está el tejuino. ¿Qué más ocupamos en la fiesta? ¡Tejuino! ¡Tejuino! Ya se está cociendo el tejuino, vamos en ahí. ¿Qué más? Tienen que cocer el tejuino. Su cocción lleva 24 horas a fuego lento y posteriormente, cumplido el tiempo de cocer, se saca y ya se enfría un poco y luego pues ya se cierne y ya se pone ahí en los bules y se espera el tiempo considerado. Una vez fermentada, empieza a hervir. El viernes en la noche es cuando se empieza la fiesta. El sábado ya está el tambor, todo el día. Aquí está el tepu y aquí le tepu. El tepu. Aquí está el tambor. Sonajean sentados. Y que cuando un rato se para el tepu y descansa. Un ratito. Y otra vez le pegan al tepu y ya sonajean los niños. Ya por la noche, desde luego que se arriman alrededor del fuego, le platican
al Maracame, cuál va a ser el objetivo de haberlo llamado a realizar la fiesta que se hará pues en esta ocasión. Se le arriman las ofrendas, que consiste pues en la sonajita, la flecha emplumada, las velas, para que el Maracame los tome y los anuncie a los dioses. Una vez terminado esa ceremonia, se hace el canto sonando el tambor. Quiere decir que, bueno, pues está iniciando una nueva fiesta, un ciclo más se está cumpliendo. El pueblo está dispuesto a agradecer a sus dioses. Cada participante, jefe de familia, pues van al Huamil a traer los elotes. En este caso, la representación más significativa es que van a cortar o a recoger 5 elotes más desarrollados, más bonitos, que va a constituir el Uki, el cual ese representa pues al dios maíz. Es el que va a ser bendecido, el que se limpiará al llegar al patio. El Maracame cumple varias funciones: sacerdote, curandero y cantador. Él es el que conduce el ceremonial huichol y el depositario de las tradiciones del grupo. Ya se inicia propiamente el canto del viaje imaginario a Viricuta. Las mujeres van al Ririki, sacan el tacuache del Maracame, dan una vuelta al fuego y se lo ponen enfrente del Maracame. De ahí llegan al patio principal. Las mujeres se organizan para darle la bienvenida y rociarlos con agua que ellos traen cada quien para bendecirlo. Y participa el Maracame, todo mundo. Dan la vuelta al fuego y luego ya se dirigen al Ririki. Es allá donde lo depositan el resto de la ceremonia. Mientras hacen esto, los que quedan ahí preparan el altar principal, donde se depositarán los elotes, donde se depositarán la calabaza. Se hace el altar pues allí, sostenido con 2 otates clavados y el otro atravesado. Ahí, es ahí donde se coloca el Nierica principal, o sea, el ojo de Dios principal, el grande. Que representa el oriente, que representa Viricuta, y que de allí se pende un hilo hasta el otro extremo, y en el cordoncito se enreda un algodón que es el que representa el espíritu de cada niño que está participando. A los niños que participan en la ceremonia se les denomina Tehuaunuriri, que significa pájaros que van volando a Viricuta. La parte del canto del Maracame, que se refiere a este vuelo mágico, dice así. Mirad vosotros, Tehuaunuriri, seguramente vamos a donde los peyoteros han ido, en el peregrinaje del peyote. ¿Quién sabe si vamos a llegar o no? Porque el viaje a esa región es peligroso. Hay que volar sobre el viento, ligeros como el aire, volar como pájaros. El siguiente día, cuando ya empiezan a sonar, se acomoda el tambor, desde ese momento los niños se convierten como en pajaritos. Una especie de aves, pues, pajaritos. Y
El cantador es como el ave principal, el ave mayor que los va dirigiendo, que los va guiando. Hecho esta ceremonia, inicia el viaje a Viricuta con todos los niños en su espíritu. Va cantando en cada estación, se detiene. Allí el Cuinepubame se levanta, le ordena y le indica el Maracame que levante a los Tuguainurir, que son los niños participantes que están sonando el Caitza, que es la sonajita. Ya los levanta, los forma, van allá al altar, van al ririki, regresan, le dan una vuelta al fuego y hacen una oración. En cada presentación de los niños se hace la teucaritzía, es que donde se pone el nombre a los niños que están participando por primera vez. El bautismo tradicionalmente se realiza al quinto día de nacimiento. Pero si no se realiza eso, es aquí, en esta parte, donde se hace precisamente la ceremonia de poderle dar el nombre al niño que está participando por primera vez. En huichol se llama Ayricacame, el nombre pues que le pusieron aquí, como lo bautizaron, cuando lo bautizaron. Todavía en español todavía no tiene. Le ponemos el nombre de, o sea, como el idioma de nosotros, pues. Cada crucecita significa un año. Este es de un año. Si es de dos, le ponemos dos. Si es de tres, de tres, de cuatro, de cinco. En sus oraciones, el Maracame pide a Tamatz Kauyumari, el dios venado, que interceda ante los dioses, y a Tatewari, dios del fuego, para que acompañen el viaje de los niños durante todo el trayecto y que los traigan con bien, que les den buena salud, para que en un futuro ellos sigan con la tradición. Llegado el momento, después de transcurrir todas las estaciones que tienen que pasar, se anuncia la llegada de los niños a Viricuta, desde luego guiado por el Maracán. Ya llegando allá, ya se tiene que repartir todo lo que está tendido, lo que está formado de muchas frutas, pues. Allá se reparte, ya llegando allá, a Viricuta. Pues ya realizado esta ceremonia, se comparten primeramente los niños. Basado en esta filosofía, los niños participantes, todas las ofrendas que ellos tienen ahí, se lo comparte, le da todo el canasto o la jícara a su compañero y la compañera también le regresa igualmente lo que se come, lo que le ha brindado su compañero. Y así cada uno se hace el intercambio, todos los participantes. Una vez ya de regreso de allá de Viricuta, se voltea el Tzikri, el ojo de Dios principal, el grande. Esto significa pues que ya vienen de regreso. Los niños que ya por quinta ocasión han participado en estas presentaciones, lo cargan con los elotes, con todo. O sea, pasa a despedirse de todos sus compañeritos que están allí participando, de la gente, de sus papás, de todos, del Maracame, de todo, se despide. Eso significa pues que ya él ha cumplido las cinco representaciones que él ha tenido. Pasa a ser Verica, que ya puede volar por sí solo. Es el águila, se convierte en águila, que su espíritu puede volar por todo el universo, que lo acompañará en toda su vida. Una vez llegados los Winnepubame, van por los niños nuevamente a hacer la despedida de los niños. Han ido a Viricuta, regresaron, han ido a Aramara y ya de Aramara nuevamente ya están ahí en ese centro ceremonial o en la fiesta. El Maracame entrega a los niños a sus padres. Así concluye el viaje espiritual, en el que simbólicamente visitaron la costa de San Blas,
lugar en donde habita la diosa del mar llamada Tatei Aramara y Birikuta al este, mágico país del venado peyote, donde habita Tauerrigia, dios del sol. Ay, juela, ya se acabó. Ya lo guardamos, ya, ya, el tambor, ya, porque se acabó la fiesta, ya. Y ya, ahorita ya, lo que diga ya el cantador, él sabrá ya ahorita. Y aquí ya se acomodó el tambor y ya. Hasta ahí. Se hacen como unas 4 o 6 o media docena de elote y con ese ya lo empezamos a bailar alrededor de la lumbre. Continúa el canto toda la noche y ahora sí que viene la danza ya del elote, Tatei Neira, llamado Tatei Neira. Las mujeres, los hombres, van en determinado tiempo que lo indique el maracame, van por el atado de su uki, el atado de elotes, y lo sacan y guiado por un cuinepubán, se da la vuelta al fuego, se hace un rezo. En otras ocasiones, las dos ceremonias se realizan por separado, pero esta vez se efectuaron en forma conjunta. Durante la fiesta del tambor se agradecen los primeros frutos y en esta ceremonia se realiza la bendición del elote sagrado en agradecimiento a Niwetzika, diosa del maíz, y a Tatei Yurienaka, diosa de la tierra. En esa ocasión, la niña elote, pues le están halagando, le están haciendo su danza para que esté feliz, que esté contento. Y que permanezca por siempre allí, que el maíz sea permanente, los alimentos estén allí permanentemente, ¿sí? ¡Ya amaneció! ¡Ya está amaneciendo! ¡Kikiriki! Esto se hace por 5 ocasiones en toda la noche. Ya se culmina en la madrugada, ya casi al amanecer. Ya al amanecer, en la mañanita, se cose el elote, se cose la calabaza y llegado el momento, pues se hace la repartición ya también de los elotes, la calabaza. El maracame, pues se les va quitando la espiga del uki, de los 5 elotes que están ahí. Le hace la ceremonia, le hace la limpia y bueno, los deposita en el fuego. Esto significa pues que se ha amansado, que se ha civilizado el dios bruto, que con esto debe de estar tranquilo, calmado, que no debe de estar provocando enfermedades a las familias, a los niños, porque se le ha cumplido. Es pues se le entrega a Tatewari, a Dios Fuego, que ahí lo va a calmar. Para ello, pues se tiene que hacer la curación del maíz sagrado, por si viene enfermo, trae alguna maldad, alguna enfermedad, no propiamente del maíz, sino que a la familia. Entonces el maracame hace la limpia, succiona, los bendicen. Llegado el momento, se hacen también la repartición de los elotes entre el maracame y los cuinepubame. Y las familias participantes, una vez terminado esta ceremonia, asan el elote en el fuego y cuando ya está asado, entonces desgranan el elote y se lo dan a cada uno de los visitantes, de cada uno de los participantes en la familia. Pues empezando allí con el maracame, los cuinepubame, terminando con todos los que se arriman allí. Y con ello se expresa: este es el grano sagrado del elote, de la comida, que te lo comparto porque luego vamos a ir a comer, vamos a ir a asar los elotes. Ya
yo te invito allá. La cínica ahí, ¿verdad? Y con amo, vale, Walter, Roberto, mi cuarto. Yo con amo, no, si es otro. ¡Ay, guamaco! Yo mejor iba a agarrar el de abajo. Llegado el momento, pues se hace la repartición ya también de los elotes, la calabaza, y se lo reparten entre los Quinepubame y el Maracame. Asimismo, las familias participantes nuevamente vuelven a compartir los elotes, la calabaza. Hecho este ceremonio, pues entonces ya todas las familias llegan a darles su despedida con un abrazo al Maracame, a los Quinepubame, y hecho esto, el Maracame y los Quinepubame también dan su palabra ahí, también agradecerle a los participantes, a las familias, en que también concluyó de buena forma toda la fiesta, que a partir de allí, bueno, nuevamente son hombres, son ciudadanos comunes que van a seguir su vida normal. Oh, regalo,